Dani, ¿me pones un zumo de fresa? Sí, claro, ahora te pongo. Me pongo allí, ¿vale? Perdona, ¿sabes dónde puedo pillar un taxi por aquí? ¿Sabes dónde puedo encontrar una parada de taxis? Hola. Un zumo de fresa, por favor. Sí, al salir sigues todo recto. ¿Qué pasa? ¿Estás resacoso? No, es que paso demasiado tiempo trabajando y me agota mentalmente. ¿Qué eres? ¿Cura? No serás cura. Sería una verdadera lástima. No soy cura. Soy fotógrafo. ¿Fotógrafo? Bueno, digamos que es mi pasión, pero no es lo que me paga las cervezas ni el resto de las cosas que tienen sentido en la vida. ¿Entonces qué eres? ¿Productor de cine? Más o menos. Me encargo de que los actores estén donde tienen que estar, cuando tienen que estar. Y cómo tienen que estar para actuar. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que eres director de cine? ¿Y si te dijera que soy una actriz excelente? Y que las escenas que más me gustan son las de sexo. Pues te diría que si fueses actriz en alguna de mis películas y practicarás sexo con los demás actores, sería algo realmente asqueroso. ¿Quieres tomarme el pelo? No, para nada. Yo trabajo en una funeraria. Preparo los cadáveres para el día de su presentación en el tanatorio. Ellos tienen que estar guapos y yo siento simpatía por ellos. Es más, son una inspiración para mis fotos. ¿Y sacas fotos a los muertos? A los de la funeraria no. Están tratados por mí y no sería lo mismo. Esa ya no es su muerte. Lo que me gusta fotografiar es el concepto de muerte. Bueno, he hecho fotos en algún accidente. Al fin y al cabo, la muerte es el final de la vida. Con la muerte todo lo que has vivido y sentido simplemente se esfuma. Para mí es algo precioso, pero esas fotos no me sirven. Lo que yo quiero inmortalizar es el momento justo en el que alguien muere. El instante en el que el cuerpo se vacía. Bueno, ya sé que puede sonar raro. La vida es algo que todos entendemos, cada uno a su manera. Pero la muerte es algo que nunca llegaremos a entender. Solo lo puedes entender cuando te mueres, pero te mueres, así que no puedes entender nada. Morir es algo que no se puede entender ni sentir. Ese es el concepto de muerte. ¿Y desde cuándo tienes esa pasión por fotografiar los muertos? De pequeño encontré a mi pez naranja flotando en la pecera. No sé por qué saqué esa foto. Me habían regalado la cámara y simplemente disparé. Después estuve mucho tiempo obsesionado con esa foto, hasta que decidí asumir que lo que sentía era atracción por la muerte. Es muy apasionante. Buenos días.
momento está a punto de llegar. Tienes que estar preparado para esta tarde. El tanatorio estará lleno de gente. Pero no te preocupes, tú tranquilo. No debes ponerte nervioso. Tú simplemente... sé natural. No creo que te cueste demasiado. Benito Sánchez, 52 años, paro cardíaco. Hoy conocí a una chica en el bar de Johnny. A todas les das con mi trabajo. ¿Por qué nadie me comprende? Quiero decir, cada uno ve el arte como lo siente, ¿no? Todo el mundo es capaz de ver lo bonito que es vivir. La vida, el nacimiento... ¿Pero qué pasa con la muerte? Nadie es capaz de apreciar lo increíblemente preciosa que es la muerte. El final de la vida. Cuando todo acaba en un instante. Cuando todo se desvanece y solo queda un resto orgánico. Nuestro cuerpo. Estaba muerto, que no, estaba haciendo fotos.
favor, por favor.